Extraño mucho los niños, tanto los niños con los que yo puedo hacer, es decir, los que invito a hacer canciones conmigo, como los niños del público. Yo me tuve que aislar antes de que fuera oficialmente indicado porque por temor a que ellos, a que ocurriera lo que no debe ocurrir. Y es que voy por la calle y voy recogiendo besos y cariños de los niños, entonces me tuve que aislar y eso es muy, muy, muy fuerte, muy duro. Y entonces, bueno, eché mano a los personajes que ellos quieren tanto. Y ahí empecé a hacer consejos para ellos, pero un consejo cantado, un consejo desde lo tradicional, la ronda tradicional, al ánimo, para dar también ánimos a la familia entera, en los refranes que hay tanta sabiduría, en las canciones que ellos conocen, adoran como Meñique. Meñique se fue a paseo. No son días de paseo. Y fui creando pequeños saludos o pequeñas menciones a favor de la campaña Quédate en Casa. Cambia esa cara tan asustada. A mal tiempo. Buena cara. Me conecto y ese mismo día que hago la grabación yo solita acá, lo subo. Lo único que sé es que me responden los adultos. Los niños se pasan la vida, es una sugerencia, no sé, juegan muchísimo con los medios que tienen, ¿no? E incluso le piden los celulares a los padres. Pero qué bueno sería establecer comunicación directa con los niños. Los niños son increíblemente sabios y nos dan la enseñanza que hemos olvidado y nos dan la frescura que hemos olvidado. Déjenlos. Que si ellos se comunican, entonces el mundo sonríe. Mejor me quedo en casa. Sí, mejor nos quedamos en casa. Desde Cienfuegos, Ismary Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.